artístico que tiene que ver con una cantautora duraznense del interior del Carmen, que nos interesa que la conozcan, si es que no la conocen. Estamos hablando de Shirley Valiente, que está aquí con nosotros. Bienvenida, Shirley. Bueno, muchas gracias. Un placer poder estar acá. Como bien decías, mi nombre es Shirley Valiente, soy cantautora, soy de Durazno y hace poquito lancé mi álbum Creer es Crear junto a Dani Vilá, que para quien no lo conoce es un productor musical argentino, muy reconocido, que trabaja con Patricia Sosa, Valeria Lynch, Nacha Guevara. Qué divino. Y bueno, y la experiencia de mostrar mis canciones a él. Y que, bueno, y él desde un principio, cuando nos reunimos con él, nos dijo: bueno, primero que nada, sin cortarle las esperanzas, si tus canciones son buenas, yo trabajo, si no, no. O sea, Mira, primero las letras tienen que claro. tener un contenido, tienen que decir algo, tienen Qué que haber lindo. poesía literaria, Permitime vendría siendo. saludar a Michel también, que está con Sí. nosotros. Buenos días, un gusto, muchas gracias por el espacio, Bueno, Fabricio. Michel, tú sos el Soy representante. el representante, Bien. secretario y chofer. Me parece bárbaro, porque es muy importante que los artistas tengan gente que ayude con todas esas cosas administrativas, ¿viste? Y todo eso. Sí. Bueno, contame un poquito, Shirley, para entender esta historia de cómo terminás con Patricia Sosa, haciendo una carrera, bueno, de artística, musical, como cantante, cantando tus canciones, siendo producida por importantes productores argentinos. Contame cómo se inicia todo esto. ¿Es reciente? ¿Es de hace tiempo? ¿Cómo llegás a Buenos Aires? Mira, hace 2 años decidí comenzar en esta carrera que es la música, que dije, bueno, va por acá. Y hace muchos años compongo canciones ya. O sea, yo canto canciones de mi autoría, el álbum Creer Crear, que ya los invito a entrar en YouTube. Van a encontrar Shirley Valiente. Hay un videoclip que se llama A la Par, Ahí va. que lo Vamos a ir hicimos en poniendo imágenes ahora Montevideo. Ahí mientras dejan un habla. comentario. Pero vos de niña, te pregunto, ¿aprendiste, no sé, a tocar la guitarra, el piano, La la guitarra? guitarra, Ahí está. sí, Y ahí fue que empezaste sí, a siempre. componer y Claro, a cantar, digamos. sí, Ahí está. correcto. Ahí estamos viendo las imágenes de A la Par, que lo pueden buscar en YouTube. Sí. Y está muy, muy bien grabado en Montevideo, ¿no? En Tres Cruces. Sí, Ahí se ve correcto. la cruz. Bueno, lo que quería preguntarte es, entonces, desde niña ya traías la música y el canto. Lo que no Correcto. tenías era digamos, profesión de cantar. No tenías, Correcto. la posibilidad de hacerte cantante profesional. Correcto, ahí va. Y eso lo tomaste hace 2 años, Sí, hace dos como una años. decisión. Sí, una decisión. ¿Y qué hiciste? ¿Te mudaste para Buenos Aires? No, continuamente viajo. Yo actualmente vivo en el departamento de Rivera, aunque continuamente Mira. estoy viajando acá para ver a mi familia. Y bueno, y es en Argentina donde bueno, estoy trabajando con Dani Vilá, la clase de canto donde entreno la voz es en la escuela de Patricia Sosa, como tú bien decías, que tuve el placer de que me enviara un saludo también cuando yo tuve hace un tiempito, presenté mi álbum Creer es Crear en Buenos Aires. Ella invitó a A todos ver, para que capaz que le participaran, capaz pido que lo al tenés al director, videoclip. que lo estoy volviendo loco porque le pedí una cosa ahora, pero capaz que si tenemos el video de Patricia Sosa, me gustaría verlo y Para que vean que es escucharlo. verdad. Sí, totalmente. Que está saludando una duraznense. No, y Bueno, Patricia además, conoce Durazno porque ha estado en el Festival de sí, Folclore. claro, y además de la importancia como duraznense de poder llevar, ¿no?, a otro país. Bueno, allá viene Lo tenemos, la ahí. uruguaya Va, que. vamos a verlo, vamos a verlo, ¿eh? Dale. Vamos a verlo, vamos a Contar que este sábado a las 20 horas, Shirley Valiente va a presentar todas sus canciones en el Templo de la Voz. Ahora me voy a pasar un ratito a ver cómo van los preparativos, pero va a ser un show precioso. No se lo pierdan, que en el Templo de la Voz hacen shows preciosos. Solo Qué bueno, Sí. impresionante, ¿eh? Nada más y nada menos que Patricia Nada. Sosa. Sí. Bueno, así que tenés una madrina de lujo ahí, estudiaste en la escuela de canto de Patricia, Sí, estoy seguís estudiando. Sí, estudiando, sigo mirá qué bueno. estudiando con Laura Petrucci, que ya le mando un saludo. ¿Y es muy exigente el canto? Sí.
Me sí, imagino, o ¿no? sea, yo todos los días entreno la voz, todos los días. ¿Cómo se entrena? A ver, ¿podés explicarnos un poquito? Porque yo veo que hacen escalas. Hay ejercicios, sí. Uno muy simple que lo puede hacer todos, es con pones una canción y empezás a cantar la canción para ir calentando. Siempre hago relajación muscular, con la lengua, con el tema de hacer yo veo que los cantantes incluso los cantantes profesionales tienen sesión de masajes antes de la eso los no he llegado todavía, pero bueno, cuando tenga te cuento. Acá hubo un problema, casi no actúan los Pimpinela una vez porque no había un masajista para Lucía Galán. Ah, mirá, no sabía. Sí. Bueno, ya voy a llegar, cuando llene los estadios y eso voy a tener también mis propios masajistas. Pero hay que tener, claro, toda una preparación. Sí, sí, pero es todo eso, hay que tener relajación, hay que estar bien, hay que relajar la boca, famosos, calentar. Decían, porque con mi profesor de canto, yo me acuerdo una vez haber escuchado a Estela Raval, una de las mejores voces de Argentina en su momento. Decía, no, porque con mi profesora de canto estamos ensayando tal canción. Yo digo, ¿cómo esta mujer tiene profesora de canto? Pero claro, la profesora de canto entiendo que es como un apoyo para que pueda seguir llegando a las mismas notas. Sí, además no te olvides que es un músculo. Si tú no lo entrenás todos los días, se adormece. O sea, sí o sí tenés que estar continuamente para llegar un momento en que ya estás preparada. Totalmente. Si llego a cantar en el Festival de Folclore de Durazno, yo tengo que ensayar para decir, bueno, está, yo ya estoy preparada para esto porque ayer ensayé y fue excelente. Ay, Shirley, no tenemos mucho tiempo, pero quiero mostrar unas fotitos ahí que tenemos con Rodrigo Tapari, con otros artistas, dale, ¿no? Sí, creo que va a decir. Sí, dale, Michelle. Aprovechando ya que dijiste Estela Raval, Dani Vilá fue productor y trabajó años con Estela Raval. Justamente el otro día cuando hubo un concierto en la escuela de Patricia Sosa, que estaba cantando Shirley junto a Dani Vilá, él decía, ¿no?, anécdotas de cuando él tocaba con ella, la acompañaba tocando. Pero mirá vos, qué maravilla. Y bueno, al nivel que están trabajando realmente es impresionante. Nos vamos a despedir de esta nota. Quiero decir dos cositas. Una, dale, muy importante. Sí. Que este año, una de las canciones me abrió las puertas a Buenos Aires, donde canté una de mis canciones Personas Valiosas. Ajá. Y en el Festival de la Canción Argentina, que este año me eligieron embajadora de la edición internacional del Festival de la Canción Argentina. Ahí está en el título. Cantautora duranense en Festival de la Canción Argentina 2024. Muy bien. Un festival para cantautores, para canciones inéditas. Y tú cantas tus propias canciones. Sí. O sea, no cantas canciones de otros. Solo temazos. Solo temazos. Con letra, con contenido. Con contenido. ¿Y de qué hablas en tus canciones? Mirá, si tenés un amigo, te invito a escuchar Amistad Incondicional. Si tenés una persona valiosa, muy valiosa, que deja huella, Personas Valiosas, que se le dice a mi abuelo Valiente. Mirá. Si tenés sueños, una canción motivacional, te invito a escuchar Creer es Crear. Mirá qué lindo. A la par, una canción para dedicarle a la persona que siempre está contigo en todo, a la par. Escuchen a la par. Bueno, y a mí, cuando empezó la entrevista me dijeron, te vamos a dedicar un tema, se llama Si me dieran elegir. Correcto. ¿Es lo así? Subimos ayer a YouTube. Que es estreno. Sí, absoluto. Esa canción la hice junto con el productor de Axel. Pablo Ortega, que se llama Chino Asensio, que tuvo también lo mismo. Él me dijo, miren chicos, ustedes me mandan las canciones. Si yo veo que tienen letra y melodía, yo trabajo. Si no, no. Entonces le mandé 9, con la esperanza de que me dijera, bueno, una está bien. Ajá. Bueno, me dijo, bueno, de las 9, 8. Así que, ¡ay, qué maravilla! Imagínate. ¡Bárbaro! Así que hay que ir por acá. Y le escribís a otro, la última, antes de irnos a la canción, pues la quiero escuchar, que se llama Si me den a elegir. ¿Le escribís a otros artistas? ¿Aún no? Pensé que le escribías a uno, sí, no, porque viste que, yo qué sé, José Luis Perales le escribía a Isabel Pantoja, le escribía a Julio Iglesias, bueno, a Armando Manzanero, a Luis Miguel, viste, todos de repente, también puede pasar, es otra beta por ahí. Pero bueno, vamos a escuchar y a conocer a Shirley Valiente, agradeciéndote mucho la visita aquí desde Buenos Aires, es duraznense, es prima de Anita Valiente, también le vamos a decir a la gente, pues dice Valiente y del Carmen, tienen que ser ahí. Muchas gracias, Michelle, también por haber venido. Gracias a vos por el espacio. Y gracias a ustedes por dedicarme esta canción que tiene mucho que ver con nosotros, los locutores, los comunicadores. Vamos a escucharla y de esta manera a conocer un poquito más a Shirley Valiente.
elegir lo que guardaría para siempre. Si me dieran a elegir lo que guardaría en mi memoria, sería tu voz. Cambiaría conocerte. Si me dieran a elegir lo que escucharía,